Me dijeron que en la vida los sueños no se hacían realidad. Di dos pasos, me empujaron, que todavía no podía avanzar. Alcé el vuelo y por otros a mis alas tuve que renunciar. Ya cansado, hoy les canto, ahora a ustedes les toca escuchar. Dueños de la verdad. Que ni ustedes pudieron practicar. Se encerraron en sus tontas fronteras y nos hablan de libertad. Por más que encuentran una respuesta, se vuelven a preguntar si hay vida después de la muerte, muriendo en su vida actual. Si hay vida después de la muerte, muriendo en su vida actual. ¿Y qué importa si la vida podías realizar. Diste un paso, te empujaron, que todavía no podías avanzar. Alzaste el vuelo y por otros a tus alas debiste renunciar. Ya cansados, hoy gritamos, ahora a ellos les toca escuchar. 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 ¿Qué te importa si la vida de tu verdad? La música. Una de las tantas artes que existe alrededor del mundo. En nuestro país, Chile, se ha vuelto más complejo cada día por el hecho de que faltan escenarios. ¿Es necesario que los músicos tengan que salir a la calle para poder mostrar su arte? Vivimos en un país donde los sellos musicales ya no están trabajando, no se producen, no se generan artistas y no se buscan nuevas estrellas para la música nacional. En este documental te vamos a presentar las historias de algunos músicos que han tenido que llegar a tocar en el Transantiago e incluso en las calles para poder decir que aún en Chile queda música. Joel, quien trabaja en el Cerro San Cristóbal como músico en el sector de los funiculares, y Germán Pérez, quien se hace presente en el tramo entre el Parque Arauco y Escuela Militar, son algunos de los protagonistas de este recorrido que hemos hecho entre micros y veredas. Te miro
entre sueños encuentro el lugar donde hallar la felicidad, donde los malos son buenos y el héroe está cambiando de la ciudad. Aquí no existe el hambre, el odio fue cambiado por pan. Bueno, solamente las ganas de... Muchísimos años ya, llevo como 23 años aquí, yo creo, más o menos, de 89 años, calcula, 23 más o menos, 24 años, causa. Bueno, solamente las ganas de sobrevivir, una buena casa, ¿no? De estar vigente en este paraíso terrenal. Yo veo que siento reacciones buenas de la gente. A la gente le gusta la música, los sonidos autóctonos, le gusta la zampoña, la tierra. Yo noto eso, percibo eso, que la gente lo toma con no sé, lo acepta bien. El talento callejero no le hace falta nada porque ya está el talento. Ya ellos están tocando y están haciendo sus cosas. Y ya eso ya lo están mostrando prácticamente el talento, no le hace falta. Lo que sí le hace falta al intérprete, al que está trabajando en las calles, que la gente lo apoye, ¿no? Y que le retribuya con lo que pueda. Le tiende la mano. Le tiende la mano, claro, porque el artista callejero lo hace con abrazo, o sea, con cariño. La muestra que hace es con tutti, con el corazón. Y eso lo percibe la gente. No sé, yo no lo comparo, ¿sí? Los grandes tienen sus cosas a otro nivel, pues yo tiene su sonido impecable, pero nosotros nos contamos con esa accesibilidad a eso. ¿Te imagináis con equipo en la calle sonando? No, tiene que sonar así, ¿no? El artista ya que muestra ya una cosa, un mega show, tiene que tener, ¿no? su voluntaria completa. No sé. Compararse ahí, ¿no? Ellos también con el sentimiento y eso, si se puede comparar con eso, ahí estamos equiparados. Porque ya tanto ellos como nosotros igual está eso. Si tú haces una nota, lo haces con agrado el sentimiento. Con sentimiento. Todos los artistas hacen eso. O si no. ¿A qué tal? ¿Cierto? ¿Le parece?
Bueno, el motivo principal es ganarme la vida. Ese es el motivo principal. ¿Qué tanta derecha? ¿Qué tanto a la izquierda? Si lo que la gente quiere es mirarse sin desconfianzas, pero con cariño de verdad. Y a los que vinieron de un país hermano, trayendo sus esperanzas, sabor y tanta alegría, pero con cariño de verdad.